Hola, bienvenidos a una nueva temporada del programa Personajes con Mayúsculas, aquí en Mírame Televisión y en Onda Fuerteventura. Como ustedes saben, hacemos un viaje por el corazón de nuestros invitados. Intentamos descubrir la parte más humana y más íntima. Bienvenidos. Nuestro invitado de hoy es un hombre que se ha ganado la vida por los pelos. Él durante muchísimo tiempo fue barbero en el barrio de Los Pozos. Nos referimos a Domingo Araya. Domingo, bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿me puedo quitar? Sí, se lo puede quitar. Tenemos la distancia de seguridad que establecen las autoridades sanitarias. Bueno, nada, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Domingo Araya Sánchez nace en Tuineje en 1943. Han pasado unos días. El hijo de Julián. Y de Dominga. Y de Dominga. Tiene varios hermanos: Julián, Leocadio, Silvestre, Juana. Minga. ¿Cómo era aquella? ¿Qué recuerdan de aquella infancia en Tarajal de Sancho? Bueno, la infancia mía fue de muy pequeñito, cuidando cabras, luego en la finca con mis padres, tomateros, alfalfa. Y a los 18 años poco me embarqué para Sahara. Es una etapa que después hablamos. Pero también es cierto que también trabajó de posero, ¿no? De posero. Abriendo pozos. A Sito Padilla le abrimos un pozo, a Pedro Rodríguez otro. Y el que abrimos en mi casa también. Mucho martillazo. Días duros, ¿no? Era un trabajo muy duro, ¿no? No como ahora que hay máquinas y de todo. Pero bueno, se hacía con lo que había. A base de sacrificio. De marronazos y todo el día metido en el pozo. Todo el día no. Entrabas por la mañana y salíamos al mediodía y después volvíamos a entrar otra vez y así. Hasta que saliera el agua. A Pedro Rodríguez le encontramos agua a 1,5 metros de altura. Íbamos por abajo y el chorrito de agua saliendo por las paredes. Le dimos con una cata y sale una cantidad de agua que tuvimos que ya no fuera del pozo. Que fue la borrachera más grande que cogí cuando yo era jovencito. Pedro Rodríguez fue a comprar una botella de ron blanco de ese y yo y Juanito Rodríguez, que creo que ya murió, me parece. Este es Gerard, que era el compañero mío. Pues cogimos una templadera de la alegría, madre mía, cuando llego a mi casa me caí la bicicleta. Celebrando el éxito, ¿no? Y cosas aquellas. Y luego una época muy dura en Fuerteventura, prácticamente de hambre, de miseria, de... Hombre, nosotros más o menos nos defendíamos porque teníamos una finca que daba de todo. Me acuerdo que venía mucha gente de Jandía en los burros. Pasaban por ahí, se llevaban granadas, dátiles, tomates, pero escapábamos bien. Claro, pues sacar tantos hijos adelante, de una vida bastante sacrificada. ¿Se casa con Beni Perdomo Soto? Sí. ¿Dónde la conoció? Eso fue de rebote. Resulta que ella fue una niña para allá con 15 años y algo. Pusieron una tiendita enfrente de la peluquería y esa niña... ¿Me dice en el Ayun? En el Ayun. Y empezó a trabajar en la tiendita y digo a la dueña de la tienda, digo, esa niña va a ser la madre de mis hijos. Y así fue. Después de andar tanto mundo. Y yo me emociono contando tantas y cosas. ¿Se casó en el 68? Y ahora hice los años, hace un año hicimos la boda de oro. Y también fue a la misma iglesia. En la iglesia. En el Ayun. Emocionante, me imagino. Oh, tal cura se quedó súper contento. Nos enseñó la partida de los chiquillos. Tiene cuatro niños: Javier, Mari, Georgina y Sandra. Sí. Nietos también tiene, me imagino. Y bisnieto. Y un bisnieto. El hijo de Javier. La familia crece. Eso es bueno que crezca y que siga mi nombre por acá, caminando. Aitami, Javier, Teche, Carlos, Pablo, Alexis y Sora, y Diego y Valeria. Sí. Entonces será un abuelo feliz, me imagino, con todos ellos. Pues sí. Gracias a Dios, sí.
Si le parece, vamos a ver un vídeo. Bueno. Vamos a ver un vídeo, Domingo. Es que te dije que yo era qué, coño. Hoy estamos aquí reunidos para darte una sorpresita por el buena persona y buen marido. Papá, ha sido fundamental en nuestra vida. Gracias por los valores enseñados. Por el gran pilar que eres. Porque eres un gran abuelo y bisabuelo. Y por todo eso te queremos decir... ¡Queremos! Oh, la familia. Joder. La familia unida, que le manda un mensaje de cariño, de por supuesto. ¿Cuándo empezó a coger las primeras tijeras y la navaja, Domingo? Pues empecé en Marco Sánchez, esperando a los amigos, porque mi padre era muy amañado, y entonces por ahí empecé yo. Yo tenía la ilusión, la misma ilusión que tenía con el fútbol, la tenía yo con la peluquería. Y yo me fijaba cómo lo hacían otros, y yo empecé así. Y llegué a África con poquito que sabía, pero como no había nadie, pues fui cogiendo carrerilla y me monté mi peluquería y todo. Peluquería Domingo se llamaba, sí, que hasta hace poco tenía el letrero, que ha desaparecido, por cierto, me imagino que lo tendrá guardado. El mismo letrero que tengo aquí. ¿Lo sigue manteniendo? Sí. Lo pasa que lo hicimos igual, porque una vez pasó un camión y me lo rompió, entonces lo hice igual. Pero sigue manteniéndose mi nombre ahí. Como muchos majoreros que fuimos a la Jun, porque aquí evidentemente no había vida, por decirlo de alguna manera, pero allí fue reclamado por su tío José Antonio y por su hermano Julián, ¿no? ¿Y dónde trabajó cuando llegó allí? ¿Cómo? Digo que cuando en el Jun, cuando llegó, ¿dónde trabajó? Pues empecé en la Aerocivil, seis meses estuve en la Aerocivil. Y después de terminar de trabajar, pues me ponía a pelar a la gente y sacaba más que trabajando. Entonces eso fue lo que me decidí a poner la peluquería. Se la compré a un militar que se licenció y me la vendió en 4.000 pesetas. Y el primer día que yo cobraba 10 pesetas por un corte, pero 10 pesetas. Pero a los 2 o 3 días yo ya salía ganando 200 pesetas y ganaba en la obra 100 pesetas al día. Y yo empecé sacando 200 pesetas. Y cuando llegué a 500, me decía mi tío, ya, te vas a poner rico. ¿Qué cosa es? Ayer estuvimos comentando eso, de 100 pesetas. ¿Qué es lo que son 100 pesetas hoy? Pero en el Ayun estuvo trabajando usted haciendo el aeropuerto, ¿no? Sí, en el aeropuerto, ahí donde empecé yo. En la torre. Me cayó un dedo y todo. Y me quedó tan negro. Y me coge uno y dice, chacho, córtate por aquí arriba. Y se te quitan los dolores. Me lo corté por arriba y se echó la sangre fuera. ¿Qué cosa? La peluquería llegó allí a la Jun, comenzó. Pero también, imagino que habían pasado por sus manos miles de cabezas. Miles, muchas miles. ¿Recuerda a alguien especial de esos clientes que siempre le dejan huella a uno, Domingo? Bueno, yo acordarme, me acuerdo mucho porque eran clientes míos de siempre. Y todavía, yo estoy retirado hace tiempo ya y todavía tengo que pelar a algunos porque tienen el capricho de que yo los arregle. Pues yo me llama y quedamos una hora y le corto el pelo y me voy. Porque a mí me quedó un problema en la espalda de estar así. Y siguen la tradición familiar, su hijo sí. Javier. Y mi sobrino. Y su sobrino. Javier en Corralejo y su sobrino aquí en Puerto Rosario. Sí. ¿Le piden consejo? Consejo, no. Ellos saben lo que tienen que hacer. Yo tuve mucho cuidado en que no se me le echara fuera a ninguno. Cuando yo estuve en el cuartel, que estuve en la Policía Territorial, el teniente me decía siempre, usted respete para que sea respetada. Estuvo en el Ayun también, fue fotógrafo. También. Y la relevaba yo a la fotografía. Si llegan a ver las maquinitas que hay, no, mira. La gente que iba a sacarse el carnet de conducir o el carnet de identidad pasaba por la peluquería Domingo. Sacaban el carnet, venía por la mañana, hacían las fotografías y sobre la marcha se iban con el carnet. ¿Recuerda alguna de esas? ¿Tiene algunas de esas máquinas como un recuerdo?
Esas máquinas se me perdieron cuando la evacuación del Sahara. Bueno, pues una reliquia. En el muelle de Las Palmas. Y aquí empecé, pero como tenía tanto trabajo en la peluquería, pues me vi obligado a dejar. Porque a mí la fotografía me encantaba. Hacía fotografías de bodas, de bautizos, de todo. Y la relevaba, madre mía. Que los que si veía los cacharritos, aquello con una lucita roja y la otra verde. Eso no se ve hoy en ningún sitio, eso ha cambiado todo. Permanece en el Ayun hasta el 75, el año de la descolonización. Me imagino, después de eso sé, me consta que ha vuelto en alguna ocasión, aparte para los 50 años de la boda. Sí, ha ido tres veces ya, por lo menos. Y me imagino que emocionante reencontrarte otra vez, pues donde pasaste parte de tu juventud. Y... Con 15 años, con 18 años me fui para el Sahara. ¿Y te encontraste con algún amigo de Saharaui? Ahora, en los viajes que fui ahora, sí. Pues te voy a contar, cuando llevé a mis hijos allá, íbamos llegando a donde yo tenía la peluquería, y iba un moro con dos guayetitos. Y yo lo sentía hablando a él. Y yo me dirigí a él y dice, ¿tú seguro Saharaui? ¿Sabes lo que me contesta él? Sí, sí, tú, Domingo, barbero, ahí. Que íbamos llegando a la barbería. Yo lo conocía a él por el habla, fíjate. Y él me estaba conociendo a mí. Hombre, 15 años da para mucho. Luego se llega a Fuerteventura. Me imagino que los pozos aquellos estaría solo el edificio de la barbería, sí, ¿no? Solo, de Agustín Alberto para abajo y la Universidad Popular, por ahí estaba yo solo. La gente me decía, Domingo, tú estás loco. A poner la peluquería ahí abajo, tan lejos. Ahí no va nadie. Pues casi me matan trabajando, tío. Me hacía a las 10 de la noche, a las 11 de la noche. Me iba a comer en el mediodía y dejaba 6 o 7 personas esperando. Ha sido duro, pero es que... Pero se le recuerda con cariño, ¿eh? Se le recuerda. Luego llega su vida, la vincula al fútbol. Aquella Unión Deportiva Fuerteventura, que usted la funda, ¿no? Prácticamente fue el presidente fundador. Sí, señor. ¿Cómo surgió esa idea? Pues resulta que yo desde que llegué a Fuerteventura, la ilusión mía de que se hiciera ese nombre. Y un día me tropiezo con don Guillermo en la peluquería y se lo dije, coño, pues ahora vamos a hacerla, vamos a empezar. Y entonces yo me hice ¿Los estatutos? Los estatutos, hice dos formas de escudo y en la misma peluquería hice una encuesta. Digo, ¿qué escudo te gusta? Este, pues este. Y arranqué, y pues la gente se me echaron para atrás. Me acuerdo, Marté para Descanse, Peladilla, un montón de gente. Domingo, tú estás loco, eso cuesta un jaleo. Pues yo me comprometí a sacarlo y entonces yo solo me embarqué. Se acoge gente y el segundo año ya fuimos en la primera regional campeones de liga. Me imagino que habrá alguien que la haya ayudado, que haya estado siempre al lado suyo echándole una mano, ¿no? Sí, hombre. Siempre, porque yo cogía gente. ¿Como quién, por ejemplo? Camilo, me acuerdo yo que sí. Camilo, ¿no? Fue uno de los primeros que estuvo ahí conmigo, luchando. ¿Y todavía mantiene esa amistad con...? Sí, yo tengo amistad con todo el mundo. Y yo, que quede bien claro, ¿sí? Que si alguien se lleva mal conmigo, eso es un problema, yo me llevo bien con todo el mundo. Me refiero a que Camilo siempre estuvo ahí con siempre. Usted. Y él sigue siendo mi amigo. No tengo ningún enemigo. Y una de las cosas que me siento feliz, que ciertos jugadores, como Víctor el Negro, ¿te acuerdas? Víctor el Negro. Que va a estar medio fastidiado, ¿no? Ir a la peluquería a saludarme. Dice, Domingo, vine a saludarte porque me hace ilusión. Y después había gente de Las Palmas también que tenía mucha tecla con usted, ¿no? Sí, sí, gente de Las Palmas. ¿Recuerda alguno especial? Los amigos de Las Palmas, lo más que me acuerdo, de Nayun, pero aquí de fútbol. ¿No? ¿A Chocolate? A Chocolate, sí, pero ya como jugador. Yo pensé que. Digo como jugador, como jugador. Ah, como jugador, sí, hombre. Y este, ¿cómo se llama? A mí los nombres se me van. Pero mucho, mucho. Vamos a ver un vídeo, si le parece, ¿no?
Quiero mandar un vídeo pequeñito para decirte que nada, que tú mereces muchas cosas, muchos homenajes, dos estadios o tres estadios en Fuerteventura para ti por la labor que has hecho en el deporte. Y nada, darte un fuerte abrazo y siempre me tendrás aquí como amigo y todavía te quedan muchos años y mucho deporte que ver. Y nada, decirte que adelante, Domingo. Un abrazo grande. Cuídate. Camilo, he hecho horas también con usted ahí, ¿eh? Muchos billetes he hecho perder, y tanto como yo no, pero... Fue un compromiso que adquirieron y... Mejor es que no se sepa. Sí. Antes le hablaba, por ejemplo, que siempre me decía el Chocolate que usted era su padre deportivo. El Chocolate, Antonio, fue un gran jugador, pero una vez, cuando estábamos pagando 5.000 pesetas por partido ganado, que eso era mucho dinero en esa época, pues no sé cómo él se puso en contacto con dos o tres jugadores más y empezaron a pedirnos más dinero. Ya estábamos en preferente. Digo, mira, yo estoy haciendo un esfuerzo que no lo debía de hacer y estoy cubriéndolo todo. Ah, pues nos tienes que pagar ciertos partidos dobles. Digo, que te he dicho que no. Y entonces ahí estaba este Domingo Barrio conmigo, estaba aquel que, ¿cómo se llama?, que estaba en la Hacienda. Lima, esa es la grande persona, bebe de la Caja de Ahorro. Juan Antonio Franco. También. Y entonces nos pusimos de acuerdo que no, que teníamos un equipo de segunda regional, y digo, pues si usted no quiere jugar, el equipo se puso de acuerdo y no querían ir a Las Palmas, digo, pues vayan a ducharse que yo llevo el equipo de segunda regional. Y entonces lo pensaron. Iremos para atrás otra vez y quedamos de seguir como estábamos. Pero ahí fue un trompiezo que tuvimos. Sí, se superó y al final... Pero él ha venido de Las Palmas a trabajar aquí a la clínica y ha ido a verme y me dijo, Domingo, te pido perdón porque la culpa fue nuestra. Bueno, eso es de sabio rectificar. Y es un gran amigo mío. Vamos a ver otro vídeo, Domingo. Hola, quería felicitar por esta fecha a nuestro gran presidente y fundador de la Unión Deportiva Fuerteventura, el señor Domingo Araya, más conocido como Domingo Barbero aquí en la isla de Fuerteventura, aparte de presidente, una gran persona y cumplidor con sus cosas. Vale, también me gustaría desearle un feliz año en compañía de toda su familia, y que se encuentre bien de salud, que es lo más importante ahora mismo en esta vida, como estamos en el rollo este del coronavirus. Pues nada, guardo un gran recuerdo de él, de mi época en la Unión Deportiva Fuerteventura, ya que fui el primer capitán fundador también de la Unión Deportiva Fuerteventura, y darle un gran abrazo y feliz año, señor Domingo. Antonio Alemán, el Chocolate. Ajá. ¿Ese era el Chocolate? Sí, ha cambiado mucho. Sí, lo estaba conociendo, pero no llegaba... ¿El primer capitán que tuvo la Unión Deportiva Fuerteventura? Pero nos llamamos capitán y portavoz del equipo. Y portavoz del equipo. Que me decía Domingo Gómez, que Dios lo tenga descansando. El Domingo Juan también fue un jugador importante en la Unión Deportiva Fuerteventura. Por eso me emociono tanto. Además, un amigo al que usted defendía, porque era sobre todo un gran futbolista, pero sobre todo una gran persona. Una gran persona. Una gran persona. De Tir, el campo de Tir lleva su nombre. Cuando lo inauguraron, me llamaron para sacar el saque de honor. También fui. Que Domingo, cuando el problema ese con el Chocolate, viene un día y dice, Domingo, quiero hablar contigo. Digo, mira, lo peor que hiciste es nombrar a Chocolate presidente. Capitán. Capitán y portavoz. El equipo se te va a romper. Yo no te propongo que no se rompa. Porque cuando eso yo, se me iba uno, yo metía dos o tres. Yo siempre tenía gente repuesta. Cuando el que tenía el equipo de veteranos, ¿qué pasaba? Yo tenía gente para hacer dos equipos. Y en Fuerteventura igual. Y que...
Y luego llegaron a tener también equipos en la base, ¿no? Infantiles, juveniles. De todo, de una cadena. Y yo solo pienso que cómo me las organizaba yo para tener tantos equipos, haciendo verbenas, sacando dinero para aquí, haciendo rifas, yendo al tercio a vender números. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando eso yo tenía, yo ganaba mucho dinero en la peluquería, mucho. Y yo con un día de trabajo yo me llevaba el equipo a Las Palmas, sin problema ninguno. Así que, o sea, que puso dinero de su negocio, de su trabajo, para sacar el equipo adelante. No, si no se hubiera roto antes, antes de empezar. Y luego el... No había una ayuda como ahora, ahora hay ayuda. Yo nunca le cobré a ningún padre, ningún dinero para ayudar a los chiquillos. Ninguna. Ahora rifas sí, bastante rifas. Y eso nos ayudaba mucho también. ¿Suele ir al fútbol? Ahora ya estaba contándosela a Yolanda, que la vi ahí fuera, me alegro un montón de verla. Que quedé tan harto de fútbol que me cojo el coche y me voy a Patrick Vijate, a la finca. Y después me hice la parranda, que sabes que tenía una parranda de 17, 18 personas todos los jueves, y ese fue mi joven que me ha quitado todo el tema del fútbol. La parranda te divierte y no gastas dinero, ¿me entiendes? Pero ya fútbol bastante, muchos años con fútbol. También habrán pasado entrenadores por su vida, ¿no? Muchos entrenadores, muchos. ¿Alguno mantiene todavía una amistad? Yo amistad con... con todos, pero todo. ¿Hay alguno que le haya dejado huella, que le haya...? No. Hombre, huella, mira, José Antonio Sosa, que lo tuve yo, empezó conmigo ahí. Y cuando más falta me hacía, se fue para otro equipo que le ofrecía más dinero. Yo no podía llegar donde él quería, pero sigue siendo un gran amigo mío. El primer entrenador nacional de Fuerteventura. Sí. Y ascendió el equipo a Preferente, ¿no? La primera vez que ascendieron. Sí. Una vez tuve también a Juan Hernández. Juan Hernández, el Chap. Y el hermano Tito. Tito. Tito es un buen entrenador. Buen entrenador, Tito. Y buen amigo, ¿eh? Pues, un saludo, de verdad. Vamos a ver otro vídeo, si le parece, Domingo. Hola, amigo Domingo. Decirte que eres... Bueno, has sido y eres un gran referente en el mundo del fútbol. La verdad es que yo personalmente siento una gran admiración por tu afán, tu lucha, por querer conseguir siempre... la unidad del fútbol en Fuerteventura, un equipo que nos uniera a todos, que representara a la isla. Ese equipo que siempre llevabas siempre en tus conversaciones, la Unión Deportiva Fuerteventura. Logro que alcanzaste y que me diste la oportunidad de participar de él en sus inicios, con aquel equipo, con el ascenso a Preferente, ¿verdad? Que es un... Para mí, un recuerdo imborrable, porque fue mis inicios y porque era también para mí un sueño grande que esta isla pudiera contar con un equipo que nos representara a todos. Fuiste capaz de conseguirlo y la verdad es que, bueno, el nombre de Fuerteventura estuvo paseándose por España y lamentablemente pues no se supo... mantener eso y la verdad es que todos los que amamos el fútbol creo que lo lamentamos. Decirte que te estoy eternamente agradecido, que eres un gran referente, que siempre que te veo por ahí en broma, pero te digo, vuelve Domingo al fútbol que te necesita. De verdad que sí, que el fútbol necesita gente como tú y aún, bueno, me gustaría verte todavía formando parte de algún proyecto importante de esta isla que a buen seguro le vendría bien. Un abrazo y ya te digo, mi más sincero reconocimiento hacia tu labor y personalmente en lo que se refiere en el tiempo que estuvimos, en lo que hemos hablado de fútbol, lo que yo sé que representa y lo que sientes tú por el fútbol de esta isla. Un abrazo enorme. José Antonio, un gran entrenador, una gran persona. Perdone, pero es que se han preparado un tinglado que...
que yo me emociono demasiado, tío. Bueno, pero ahí también es gratificante que los amigos hablen también de ti, Domingo. Y José Antonio, le diste la oportunidad de empezar a entrenar y de llegar a entrenador nacional. Después de todos esos sacrificios para sacar la Unión Deportiva Fuerteventura, para mantenerla durante muchos años, luego entra otra etapa, otra gente. Sí, otra historia. ¿Te da pena que se haya acabado ese proyecto, que, o por lo menos que haya desaparecido? Sí, mira, yo ahora no voy al fútbol ni a ver los niños, porque quedé tan quemado, pero sí que sueño cada momento con el Fuerteventura. Y la otra noche se lo dije a mi mujer, ya, otra vez el Fuerteventura. Que ya tenía la directiva hecha, como para empezar otra vez. Y bueno, yo sí, la verdad es que estoy deseando que alguien tome esas riendas y vuelva a sacar ese equipo, porque tarde o temprano se tendrá que volver a sacar. Porque creo que la isla se merece ese nombre. Y representa el nombre de la isla. Y representa el nombre de la isla. Donde se valoró el Fuerteventura es en la península, cuando llegamos a la península. Pero aquí no la valoraban mucho. Pero fuera, había que ir con el equipo para que tú supieras. Parece que estabas uno en primera, tío. Guarda un grato recuerdo de esos momentos. Yo viajé pocas veces con ellos, pero las veces que fui, estaba encantado con el Fuerteventura. Encantado. Antes nombraba también a dos entrenadores que le han dejado un grato recuerdo, Juan Hernández y Tito Hernández. Los dos bueno, son de Gran Canaria, pero prácticamente su vida la han hecho en Gran Tarajal. ¿A los dos hermanos los tuvo usted de entrenador? A los dos. Tuve a Juan aguantó poco, porque resulta que estaba cuando el follón ese del equipo que empezó lo que estábamos comentando antes. Y entonces, Domingo, yo veo que el equipo está medio revuelto, y yo pues no, búscate otro entrenador. Y entonces me busqué otro entrenador, que fue, creo que fue Tito Sosa, ¿cómo se llama el Juan, hermano Juan, hombre, Tito? ¿Hermano de sí, Juan el Chapa? Sí. ¿Tito Hernández? Sí, ese es uno de los mejores que estuvimos ahí. También tuve cuando empezamos a Matosso, es un gran amigo y un buen entrenador también. Y toda esa historia del Fuerteventura desde que comenzó, todas esas fotografías, imágenes de las plantillas, ¿eso se conserva, Domingo? Tengo el local donde ensayamos, porque tengo un lugar nada más que para eso, para ensayar, para eso de la parranda. Y la tenía como club. Ahí pueden ir allí y verán la cantidad de trofeos. Que vino uno un día y dice, Domingo, no quites eso nunca. Pues un día lo tendrás que quitar, mis hijos, pero... ¿Forma parte de la historia de Fuerteventura? Mientras yo viva, sí. Va a estar eso ahí. Vamos a ver otro vídeo, si le parece. Un cordial saludo para ti, Antonio. Y un abrazo muy fuerte para esa persona que tienes hoy delante de las cámaras en tu programa. Una persona seria, una persona humilde, un gran amigo, un gran esposo y un gran padre. ¿Qué te puedo decir de Domingo, Antonio? Pues te puedo decir que nos hemos conocido en la faceta del fútbol, siendo el presidente de Fuerteventura y yo fui su entrenador durante un tiempo. Y luego nos conocemos de la faceta de las rancheras, que él es un enamorado, no sé si tanto o más que yo, de la canción mexicana. ¿Y qué más te puedo decir? Yo creo que los calificativos que le pueda dar a Domingo serían siempre pocos, debido a su humildad y su gran sentido del deber. Desearle para este 2021 los mejores acontecimientos para él y su familia. Un saludo, Domingo. Un abrazo. Nos vemos. Juan Hernández, Juanito el Chapa, como se le conoce. Además, les une no solo la afición por el fútbol, sino por la música mexicana, la ranchera. La ranchera, amigo. Somos una fiera para eso. Yo, a mi manera, como decir los mexicanos,
soy mexicano de verdad. Yo he ido 4 veces a México. Y me dicen ellos allí, los mexicanos, dicen, usted es un puro mexicano. Tiene este carácter mexicano. Para mí la ilusión, la misma ilusión que tenía para el Fuerteventura la tengo para la música. Las rancheras. Me gusta el folclore, pero las rancheras me superan a mí. No sé si ustedes me han visto en los carnavales. Tenían un grupo, ¿no? Sí, claro. ¿Quién empezó a mover los mexicanos en Puerto Honduras? Empecé yo. Y Maruca, el Corralejo, que íbamos a tocar a Corralejo para la fiesta. Y después salió La Salina, y después salió Juan Hernández. Juan Hernández lo tenía ya metido. Una vez yo tenía que ir a Las Palmas con el equipo y nos empezamos esa noche, la noche antes en Tuineje y terminamos en Gran Tarajal y de Gran Tarajal corriendo para el aeropuerto para llevar el equipo a Las Palmas. Siempre me acuerdo de eso, tío. Pero nunca tuvimos tropiezos de perder un partido. Domingo, su nombre también ha salido fuera de nuestras fronteras. Lo conoce mucha gente por la labor que ha hecho, ya no solo en el mundo del fútbol, que lo ha hecho, sino siempre ha sido también una persona solidaria con las personas que lo necesitaban. ¿Algún jugador, mientras usted estuvo, hizo alguna prueba en la Unión Deportiva Las Palmas? Ahora mismo no me acuerdo. Creo que salieron algunos, ¿no? Sí. Salieron algunos. Vamos a ver un vídeo de un amigo. Pasaron unos cuantos años ya y se me va la... No pasa nada. Vamos a ver un vídeo de una persona que no sé si la conoce, si no yo le comento, una persona muy importante en el mundo del fútbol y muy importante en el mundo de la Unión Deportiva Las Palmas. Soy Manuel Rodríguez Tonono, director de captación y formación de la Unión Deportiva Las Palmas. Es para mí un honor poder dedicarle unas palabras a la figura de don Domingo Araya Sánchez, más conocido como Domingo el Barbero. De bien nacido es ser agradecido y creo con sinceridad que Domingo merece el reconocimiento de todos los que amamos el fútbol base de las islas. Su dedicación, amor y pasión por el fútbol han hecho de Domingo un referente no solo en la isla hermana de Fuerteventura, sino en el fútbol base de toda Canarias. Ha sido un hombre clave, fundador de la Unión Deportiva Fuerteventura, ha sido un hombre que ha hecho una labor impresionante en la base, con el fútbol base, con el fútbol regional y también con el fútbol veterano de la isla hermana. Desde aquí, agradecerle en nombre de todos los que amamos y trabajamos con el fútbol base en Canarias, desde aquí, vamos, el máximo reconocimiento a su figura, desearle muchísima salud y que indudablemente su huella perdurará en el tiempo porque su labor ha sido extraordinaria. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Don Ono, el director de captación de la Unión Deportiva Las Palmas, que se dedica a crear todos esos talentos que han salido. Sí, que movía el fútbol. Domingo, y quiero preguntarle por una cosa que antes hablaba de que usted era un hombre solidario, un hombre que me consta que le gustaba ayudar a mucha gente. Hay un amigo suyo, muy amigo de siempre, Murillo. Ah, Murillo, sí. Me imagino que... Lo conocí en África. Lo conoció en África y después, bueno, lo conocí aquí. Quizás se le parte el corazón de verlo en la situación que está últimamente. La verdad que me da pena y me da mucho coraje de las autoridades que... tantas ayudas y tanto que dan a los inmigrantes y a este, que también está tirado en esa playita allí, que estoy tirado por todos sitios, quedándose en las portales. Yo lo tuve en 3 pisos y después se fue a la calle y que no lo vean, a mí se me parte el alma, ¿me entiendes?
Ahora me dijeron que ya está en casilla. Sí, efectivamente. Por cierto, me alegro. Por fin. Que por cierto, mi hija. Ella una mano ahí para que los metiera. Pues sobre todo los que conocimos a Murillo, que era un hombre trabajador, pues yo creo que hay pocas casas en Puerto que no haya pintado. Un hombre que también ayudó a mucha gente y luego verlo en esa situación. Sí, la verdad que tampoco, parece ser que tampoco él se ayudaba mucho, ¿no? Llegó un momento en el que pero no. Bueno, tú tienes un hijo y te sale rebelde, tienes que buscar la forma de que se le quite la rebeldía, ¿no? Pues esa rebeldía se la tenía que haber quitado él. Usted te queda aquí, se queda aquí, porque usted no puede estar tirado en la calle. Lo dejaron tirado ahí como si fuera un perrito. Y eso no hay derecho a eso. No me refiero solo a Murillo, que hay mucha gente así. Y yo creo que hay que recogerlo y enseñarlo a comportarse. O sea, a mí se me parte el alma, tío. Se lleva lo conocido en África. Estuvo conmigo mucho tiempo. Le tuve pisos alquilados ayer porque se marchó de los pisos porque en otro sitio a lo mejor le cobraban un poco menos. ¿Hace tiempo que no lo ve? Bueno, no, hace mucho tiempo. O sea, está, frente al ayuntamiento estaba el banco, se estaba quedando. No sé si tú lo llegaste a ver ahí. Sí, sí, sí. Y ahora ya me dijo mi hija que ya está recogido arriba. Bueno, afortunadamente, por lo menos que tenga una vida digna. Claro, y que la acostumbre a vivir. Exacto. Yo se lo dije, Murillo, tienes que ir para casa. Y dice, no, porque hay muchos que me roban el dinero y no te lo roban también en la playa. Que yo cuando lo vi junto con otros choricillos de esos, que no se les puede decir otra cosa, tío. Aprovecharse de una... Pero bueno, me alegro un montón de que esté recogido. Domingo, hay futbolistas jóvenes. A usted se le reconoce principalmente por el fútbol base, cuando empezó con todos esos niños que han llegado a la Unión Deportiva Las Palmas y que en un futuro, pues ojalá sean también figuras del fútbol y que lleven el nombre de Fuerteventura por todos los campos de España. Hay dos que le han mandado a usted un saludo desde allá, desde Gran Canaria. Pues... Hola Domingo, soy José Luis, jugador de juvenil de la Unión Deportiva Las Palmas, de Fuerteventura, Puerto del Rosario, y muy aficionado a la Unión Deportiva Fuerteventura. Y nada, queríamos mandarle un saludo y agradecerle todo lo que ha hecho por el fútbol base allí. ¿Qué tal, Domingo? Yo soy Gabriel Herrera, también futbolista de la Unión Deportiva, con José. Somos de allí, de la isla, y le mandamos un fuerte saludo para que se cuide mucho por todo lo que ha hecho por lo que es el fútbol base de allí, de Fuerteventura, ¿vale? Un saludo grande. Así. José Luis y Gabriel, dos majoreros que están en los filiales de la Unión Deportiva Las Palmas, y que le mandan un saludo. Sí, me alegro, desde allí. Domingo, antes hablaba usted de que cuando llegó a Los Pozos, a usted prácticamente solo, el crecimiento ha sido bestial, brutal. ¿No? Brutal. Brutalmente. ¿Quién conoció esa zona? Que de lado donde yo tenía la peluquería había higueras, que yo iba a coger hasta higo ahí. Las gavias esas, que estaba todo lleno de gavias, ¿no? Y de lo que es y me alegro un montón de la playita, porque en principio teníamos una asociación de vecinos y estaba que si pasaba una avenida que se iban a cargar la playita, entonces luchamos contra eso. Que eso que era la única joya que tiene Puerto Rosario, esa playa. Y hay que respetarla. Se ha respetado. ¿Suele pasear por allí? Sí, sí. Se ha respetado esa playa. Y es una joya de Puerto Rosario. Hay que cuidarla. Hay que cuidarla. Me alegro un montón que han hecho cosas buenas ahí y que vale la pena ir a un paseo por ahí. Desde luego, es quizás el pulmón más importante que tiene Puerto Rosario sí. con una calidad en ese espacio. Es una joya de esas caras, es una joya. Ahora, lo que hay que cuidarla, y principalmente no solo las autoridades, sino también la responsabilidad de los ciudadanos. Sí. Pues vamos a ver un último vídeo, Domingo. Domingo es una persona entrañable, como se suele decir, muy querido por todos sus amigos, por todas sus amistades. Y esa condición se demuestra cada vez que alguien entra por la puerta de su peluquería
y se encuentra con un saludo siempre grato, siempre amable. Desde que hace muchísimos años se vinculó al mundo del deporte, del fútbol concretamente, ese largo conjunto de amigos, ese patrimonio de amistad que se ha ido granjeando durante muchísimo tiempo, se demuestra hoy en día. Simplemente quiero enviarle un muy afectuoso saludo, como cada vez que nos vemos habitualmente en su peluquería. Saludos, muchos saludos. Juan Jiménez, alcalde de Puerto del Rosario. Buen amigo, muy sencillo. La sencillez creo que vale mucho para todas las personas. La persona que mire a uno por encima del hombro, para mí no tiene ningún valor. Hay que ser sencillo y humilde como en la vida misma, ¿eh? Con la sencillez tiene las puertas abiertas por todos lados. Ahora, por arriba del hombro, a mí no me pasa a nadie. No lo soporto. Si tú fuiste amigo en un tiempo, pues, y yo no he hecho ningún motivo, no tienes por qué mirarme a mí por arriba del hombro. Me tienes que mirar como soy, pero siempre con sencillez. Hay que ser lo más humilde posible. ¿Qué valor es? Y es el respeto más grande que se le puede inculcar a los hijos. Eso le iba a preguntar. ¿Qué valores le ha inculcado a sus hijos, don? El respeto. Y ya te digo que viene de cuando yo estaba en el cuartel. No me canso de repetirlo. El teniente siempre, señores, ustedes ahora tienen que ser las personas que van a cuidar el pueblo. Tienen que respetar. Si tienen que detener a alguien, lo detienen con respeto. Siempre con respeto, para que te puedan respetar. Y eso es verdad. El respeto es lo más bonito que hay. Cada uno con sus cosas, con su forma de ser, pero el respeto es la línea que tenemos que caminar, recto. No podemos ir a lo loco porque es como si fuera un coche haciendo locuras. Entonces, no conduce a nada. Hay que decir, usted acaba de decir ahora que bueno, si había que detener a alguien, hay que decir que Domingo, el servicio militar lo hizo en la policía territorial, sí. en el Ayun, que era como si fuera la policía municipal, por llamarlo la de única manera. Policía que había era la policía territorial. Y yo me quería contratar fijo y me hicieron cabo, ¿no? Y el capitán dice, por favor, quédate y el año que viene te hacemos sargento. Pero claro, yo era el peluquero del general, Enrique Larrondo. Iba todas las semanas a pelar al general. Capitán, el teniente coronel de aviación, todos los jefes lo arreglaba yo. Todos los jefes. Cuando me saqué el carnet de conducir, el alférez era el ingeniero. Y el cuñado que era sargento me rechazó dos veces. Y él fue a la peluquería y dice, ya sácate el carnet. Dice, ya no voy más porque el sargento me rechazó dos veces. Dice, ¿cómo? Vete el lunes. El lunes vas de mi parte. Y ya tengo el carnet de primera. Domingo, nosotros solemos terminar el programa. Una ranchera. lo intentamos. lo intentamos. Poniendo unas imágenes, una fotografía de la vida del invitado, y nos gustaría que nos comentara de qué se trata cada una de esas fotografías. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Coño y Castro. ¿Es su padre, algún familiar cercano? Ese, me parece, soy yo. ¿Con quién? Con un guayetillo. Allá en el Ayun. Fueron mis primeros días del Sahara. Nos quedábamos en una habitación sobre sacos de cemento. Mira mi viejito. Llanito Araya, mi viejito. Hay reportajes que me han hecho ustedes. Eso es su boda, ¿no? Con Benny. Muy jovencito. Pero creo que supe escoger. Ahí, los 50 años, en la misma iglesia donde se casó, en el Ayun. Sí. Estaría de parranda, ¿no?
Yo jovencillo, ya cuando yo tocaba el timbre. La guitarra, todavía tengo esa guitarra. Mira la motito, la Bultaco. Yo era un loco para las motos. Tuve 4 motos y una después de licenciarme. Y Murillo tenía una Ducati chiquitita, me la vendió y una vez le pegué un viaje a un taxi, salté por arriba y hasta la fecha no volví más nunca a coger una moto. Otro peligro en carretera. Si imagen corresponde cuando era policía de territorio. Sí. Y vea, que es militar afeitando a uno. Cuando llegamos al campamento, madre mía, llegaban gente, todos con la melena ahí, y me tenía que cargar toda esta gente. Lavábamos los platos con arena. Sí. Eso ya en la peluquería de la Jun, la barbería. Eso ya en la barbería. Después ahí se era un pollillo. Tres mosqueteros. Hombre, ves tú cómo están los mexicanos por ahí. Chavo. Esa es su pasión, ¿no? Mi pasión. Ahí lo veo con un Jaique, también sería en el Ayun con algún saharaui. Sí, uno Morillo. Y la parranda de los amigos. Dejo un saludo desde aquí, hombre, que si me están viendo, que no los puedo olvidar. La Unión Deportiva Fuerteventura, sí, su equipo del alma. Ahí tengo en el local fotografías de todo ahí. Pues, Domingo, de todos esos materiales que han pasado por su mano, de la peluquería, me imagino que también guardará usted parte de ese material. Material ya lo ha ido tirando y todo. Bueno, mi hijo cogió uno de los sillones, que lo tiene él. Y el otro, pues no sé si lo tengo por ahí, arrimado por ahí. Lo compré yo en La Palma. Bueno, por aquí vienen los compañeros. Os traen una caja. Caja sorpresa. Vamos a ver qué es lo que nos trae por aquí el amigo Pedro. A ver si se abre. Si la logramos abrir. Madre, cómprenme una bota. Ahora sí. Bueno, me dicen que le vaya sacando cada una de las cosas para que usted nos diga usted de qué se trata. Bueno, voy a hacerle a recordar. Pues fíjense usted, esto es lo que se usaba antes y yo llegaba por la noche con todo esto hinchado. Está todo el día así. ¿Le traen recuerdos? Recuerdo, yo recuerdo. Y si fuera, no sé si tendrás una navaja, que me corté el dedo. ¿Será esta? Pues si no es esa, otra parecida. Pero no, le falta la hojilla por... Esto es lo que había antes. Y había que suavizarla así. ¿Con la mano? Así. Y me decía, ¿ves? Le daba aquí. Y la afilaba. Y pues, para que se quedara más suave, y me decía la gente, chacho, que te vas a cortar. ¿Cómo te voy a cortar? Y una vez estaba, ese fue el cuartel, cuando me corté afilándolo por aquí, me saqué todo esto aquí. ¿Te voy a hacer nota? Luego nos dejan por aquí la maquinilla de antes también. Esa es cuando yo no sabía afeitar. ¿Junto con esto? Como no sabía afeitar. Junto con la brocha y el jabón. Como no sabía afeitar, terminaba afeitando con las hojillas.
Pero yo siempre practicando y practicando y mire, hasta donde llegamos. Recuerda, me imagino que durante tantos años, Domingo, se le habrá quedado usted esa fragancia de aquellas colonias de antes. No sé si recuerda alguna marca en concreto. Sí, Barón Dandy. Barón Dandy. ¿Podría ser esta? Sí. Fíjate tú. Que también la había en jabón. En jabón. Ese Barón Dandy ya no se usa, de verdad. Y luego, cuando terminaba de afeitar, ¿qué producto utilizaba? Pues prácticamente, ¿cómo se llama? ¿Será este? Floyd, ese, no me salía el nombre. Ese es lo que se usaba, lo más que se usaba era eso. Y ahora en el pelo, ahora la gente se coloca, ¿no? Y la gente se coloca que si gomina, que si espuma, ¿antes qué usaba? Pero la gente no, el bala, pero bien no se pone muchas cosas esas. ¿Y antes con qué se ponían en el pelo para...? Brillantina. Brillantina. Agua si tiene un surtido. Sería como esta. Brillantina. Sí. Todo mío. Como has dicho, te has un rollo, tío. Te has hecho un tinglado aquí que no veas, tío. Es un mercadillo. Forma parte de su vida, bueno. Y luego cuando sacudía los pelos que quedaban en... Yo tengo un peine que le tengo un cariño y lo tengo siempre guardado para mí. No se lo dejo coger a los chicos ni de broma. Que lo tengo desde el Sahara, que era muy suavecito. Y ese es el que yo lo uso siempre. Y yo tenía mucho, pero se fueron rompiendo. Por eso lo tengo guardado, no se lo dejo tocar a nadie. De uso propio. Domingo, hemos llegado al punto y final del programa. Me gustaría... que aportara lo que usted, que dijera lo que usted considere oportuno, mandara un mensaje, un saludo a toda la gente que nos está viendo. Bueno, yo quiero saludar a todo el mundo, mi familia, mis amigos, que los aprecio un montón. Y que el que tenga hijos chicos, que les enseñe un buen camino. Insistan en respetar, que sepan respetar, que sean personas respetadas. Eso es lo más que le pido yo para que haya una buena familia en los pueblos. Pues Domingo, gracias por estar aquí, gracias por compartir pues esa vivencia de tu vida con nosotros, con todos nuestros telespectadores. Ha sido un enorme placer tener aquí a Domingo Araya, Domingo el Barbero, amigo, por supuesto, de muchos años. Y queremos despedirte, Domingo, con que tengas un recuerdo del programa. Hoy has entrado en el club selecto de personajes con mayúsculas y queremos entregarte este diploma porque lo tengas muchas el gracias, recuerdo del programa. Muchas gracias. Te perdone que me haya emocionado tanto, pero no lo puedo evitar. Lo siento. Como dicen los mexicanos, estás cantando una canción y si no le pones emoción, pues de poco te vale. Pues a mí aquí he puesto toda la emoción del mundo porque no la puedo evitar. Muchas gracias, Domingo. Espero que, sí, que conserves ese diploma. Muchas gracias a ustedes porque no pensé nunca que esto fuera a ser así. Pues nada, nosotros llegamos al punto y final de nuestro programa de hoy con un hombre sencillo, humilde, un hombre que nos demuestra pues esa calidad humana que tiene y que ha tenido a lo largo de muchos años, Domingo Araya, Domingo el Barbero. A ustedes los despedimos hasta la próxima semana. Hasta entonces, que sean felices.